Hablábamos de esta imagen tan, pero tan fuerte de esta semana allí en Gaza. Lo que vas a ver es una imagen grabada por la BBC, BBC que viene teniendo una posición bastante controvertida, que se rehúsa a decir que los de Hamas son terroristas, difícil de entender. Acababa, evidentemente, de haber un ataque, uno entiende que es un ataque realizado por Israel, en el cual muere un niño o un familiar de esta mujer, y a la mujer... Se la escucha, a ver si lo podemos escuchar con sonido ambiente. La mujer mira a la cámara y dice: todo esto es culpa de los perros de Hamás. E inmediatamente, ahí se está medio borrado porque está blurreado el rostro de la mujer, pero ves que hay un hombre que le tapa la boca. Que le tapa la boca para que no siga hablando. Yo entiendo que este hombre, para cuidarla... Sí, claro. Para cuidarla lo hace, porque este video... A ver, lo que hay que entender acá es... Esta mujer la busca mañana. Hamás hace un trabajo muy detallado para que cada ataque israelí en el que muere algún civil quede registrado, se vea el dolor de las madres... se vea el dolor de la gente. Hay muchas denuncias de videos, incluso hasta tocados, digamos, para editados y descontextualizados para agregar a un componente aún más emotivo, porque para Hamás es el principal insumo para que todos en Occidente, todos los que tienen estas posiciones, insisto, tan endebles ante el terrorismo, digan, tiene que haber un cese del fuego, Israel está cometiendo un genocidio, Israel debe detener la matanza, entonces generando una presión para que Israel no continúe con los ataques. Entonces, para Hamás, que aparezca una mujer culpando a Hamás por la muerte de un civil, que es lo lógico, digamos, digo, es Hamás quien utiliza a los civiles y quienes los expone y quienes trata de utilizarlos para que mueran y de esa manera poder presionar a Israel. Pero que aparezca esto y transmitido encima por la BBC para todo el mundo... Cómo se juega la guerra en los medios. Pero es impresionante. Sí. Y el trabajo que hace Hamás sobre los medios es muy sofisticado. Sí, claro. Es muy sofisticado cómo van preparando los videos, cómo preparan las imágenes. Y hay que decirlo, muchas veces con cierta complicidad, a veces ingenua, bien intencionada, de parte de los medios internacionales que... inmediatamente adoptan el discurso de Hamás. Entonces dicen... Bueno, pasó con el hospital. Pasó con el hospital. Las tapas del New York Times, de Washington Post, de los principales medios, reproduciendo lo que había dicho Hamás, que es que Israel había destruido un hospital con 500, y que con 500 muertos, cuando después había quedado claro que en ese caso había sido un ataque interno de otro de los grupos terroristas, que es la Yihad Islámica. Bueno, esta guerra sin duda se juega en los medios porque son este tipo de imágenes, insisto, de las que se nutre Hamás para que haya presión internacional en contra de Israel. Por ahora, hay que decirlo, los principales países del mundo siguen apoyando a Israel en su derecho a defenderse.